Hablamos de poesía en la 52 edición. Hablamos de poesía en esta 52 edición de la Feria del Libro, lo que tiene el directo, esto de que te enganchas. Y lo hablamos con José Luis Rico. José Luis Rico, que ha venido desde Alicante a presentarnos Un niño con un reloj a cuestas, de Eléctrico Romance, publicada por Eléctrico Romance. José Luis, bienvenido a Valencia y bienvenido en un día tan luminoso como hoy, aquí a traer versos a la Feria del Libro. Muchísimas. Cuéntanos, un niño con un reloj a cuestas. Sí. ¿Qué encontramos en este poemario? Pues verás, es un poemario que sigue la constante casi toda mi producción poética, en la que abarco pues esas dudas existenciales que existe, que todo ser humano tiene. Y en esta ocasión lo que he hecho ha sido enfocarlo desde una visión distinta, ¿no? Por tres motivos fundamentales. El primero, porque yo soy una persona que funciona por retos, es decir, mi evolución pues ha escogido el mecanismo de los retos para esa evolución, ¿no? Entonces me he planteado el reto de decir si yo sería capaz de eliminar dentro de la poesía esa especie de discurso que adorna lo que es la médula de la poesía, y en esta ocasión he tratado de hacer una especie de cirugía de ese discurso y quedarme exclusivamente con la médula. Ese es el primer motivo de escribir este libro, que es un tanto anómalo, quizás no sea la palabra, distinto a lo que ha sido mi producción. El segundo punto es un intento de no encasillarme dentro de un lenguaje, ¿no? Yo creo que se llega un momento en el que tu producción, si sigue el mismo ritmo, con el mismo discurso, llega a perder la sorpresa, que para mí es un factor fundamental dentro de la poesía, ¿no? Y el tercero ha sido tratar de adaptarlo a la nueva manera de leer o de recibir la poesía, ¿no? Estamos en un tiempo en el que las cosas son inmediatas, hay un abanico, sobre todo dentro de la juventud, que tiene sus redes sociales, en las que no cabe unos poemas tradicionales como hasta ahora hemos venido escribiendo, porque no llegan. Entonces hay que adaptarse un tanto a los tiempos, ¿no? Y ese es el tercer motivo, ¿no? ¿Y qué temas interesan a José Luis Rico? Para mí es fundamental el conocimiento del ser humano, es decir, las grandes dudas existenciales, ¿no? Y toda mi producción poética se basa en eso, porque a través de eso intento un conocimiento propio que a la vez me da opción para conocer a los demás, ¿no? Pero fundamentalmente esa temática existencialista, la vida, la muerte, el amor. ¿Literatura, poesía de la experiencia? Está entre la poesía de la experiencia y una poesía un tanto metafísica, ¿no? Pero sí, yo soy un gran admirador de esa poesía de la experiencia, ¿no? Me parece que es muy cercana a las preocupaciones del público, del receptor, y yo creo que además es necesaria en estos tiempos. Has estado y has fundado varios colectivos en Alicante, el colectivo Algar, algunos. En tiempos Algar, sí, con Antonio Gracia y Alberto Mercader. Luego pues hemos creado alguno más y actualmente pues... Tierra de poetas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que netamente es una tierra de poetas, ¿no? Toda esta región, porque yo creo que además lo pide esta luz, esta gana de vivir del pueblo. Yo no he nacido en el país valenciano, soy extremeño de nacimiento, adoro absolutamente este país porque es una maravilla, ¿no? Esa luz, esa que te incita a todo. Luz que tenemos en un niño con un reloj a cuestas. Pues espero que efectivamente haya esa luz, ¿no? Ahora lo dejamos en el lector, ¿no? Muy bien, sí. Evidentemente es el que tiene la última palabra, ¿no? José Luis Rico, un placer
hablado contigo estos minutos aquí en este día de luz, este día soleado, este día aquí en el Jardín de Vivero, magnífico, en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia, y haber presentado este poemario, Un niño con un reloj a cuestas, publicado por Eléctrico Romance. Un placer y larga vida a la poesía. Placer, muchísimas gracias.